Alianza, Reverdece, Cura, Coscuez. Soy de Coscuez, sí señor. Recuperando la identidad cultural de la región. La técnica de sacar esmeralda es aquí. Comparte con nosotros el proyecto de rescate y visibilidad de la historia, tradiciones, folclor, costumbres, gastronomía y otros aspectos de la población de Coscuez y zona de influencia. Y estar pendiente a ver si sale la esmeralda. El renacer de su identidad reverdece en la vida, la paz, sus raíces y costumbres. Este proyecto se hace con el patrocinio de Pura Gems Coscuez S.A. y realizado por Corprosol. La primera ilusión en mi vida, no puedo dar. Reverdece, Pura Coscuez. Mis venas vinieron de hoy, un nuevo episodio. Hace 12 años yo estaba en la escuela, aprendiendo a leer y escribir. Muy buenos días tengan todos los oyentes de Otanchi Radio y las personas que a esta hora ven el Facebook Live de esta serie documental que se llama Reverdece, Fura Coscuez, una serie que busca rescatar, que busca construir la identidad cultural de Coscuez y toda la región del occidente de Boyacá. Hoy nos encontramos en este bello sitio, un sitio de referencia para todo el occidente de Boyacá, Boque Monte. Hoy está nublado, pero esto no nos impide ver las maravillas que tiene el occidente de Boyacá. Por acá, por esta carretera que lleva desde Chiquinquirá a todo el occidente de Boyacá, a Muso, a Pauna, a Borbur, a Otanche y a Puerto Boyacá también, han pasado muchas personas en búsqueda de llegar a conocer las minas de Esmeralda, de Muso, de Coscuez, de Quípama. Y por acá también han logrado llegar muchas personas, aventureros, personas que buscan, que quieren enhuacarse y que quieren conocer el occidente de Boyacá. Y muchas de esas personas no han contado con la suficiente suerte, pero se han quedado, se han amañado en el occidente de Boyacá, porque el occidente de Boyacá trae algo, tiene algo que emana, algo que las personas se aferran y les gusta quedarse en este paraíso natural que es el occidente de Boyacá, que es Coscuez. Para hoy tenemos la historia de Carlos García. Carlos García, que comúnmente se llama, o el sobrenombre remoquete, le dicen Vitaminas. Él nos va a contar su historia, cómo llegó, cómo pasó por acá, por Boquemonte, para llegar a las minas de Coscuez, y cómo ha sido su trasegar, sus recorridos, sus vivencias en las minas de Esmeralda. Carlos García es el invitado de hoy y con esto continuamos trayendo más historias, más personajes que enriquecen la cultura de Coscuez, que nos dan otra visión humanística de cómo son las personas, cuáles son todas esas historias de personas que han llegado y viven acá en Coscuez y viven en el occidente de Boyacá. Entonces, bienvenidos, no se les olvide darle like, me gusta, dejar sus comentarios, compartir la reproducción, porque esto lo hacemos desde la emisora Otanchi Radio con mucho amor, con muchos deseos de construir una identidad cultural, de reflejar otra historia de las minas de Esmeralda de Coscuez. Bienvenidos. Esta es una historia vitaminada. Coscuez, un enclave enmarcado por las montañas, donde aflora la belleza de occidente de Boyacá y donde comienzan las historias que nutren cada día más el imaginario colectivo de la región. Ubicada a pocos minutos del corregimiento de Santa Bárbara, abre sus puertas para que propios y extraños cuenten su historia. Estas vías que conectan a este paraíso enclavado en el occidente de Boyacá, donde las riquezas afloran y nos encontramos con una variedad de personajes que le dan aún más color a este Edén maravilloso que cada día inspira más a sus gentes a vivir la experiencia de ser orgullosos hijos de esta región. Esas carreteras por las que transita la historia son dignas declarantes de las vivencias que han tenido sus habitantes a través de los años, donde el patrimonio inmaterial
ha sido heredado de generación en generación para convertir a este paisaje en un verdadero tesoro nacional. Luego de transitar por estos caminos, logramos llegar a nuestro destino, Coscuez, un pequeño pedacito del cielo enclavado en medio de la cordillera, donde pareciera que la Madre Tierra hubiera elegido este suelo para lo más hermoso de su creación. Sus casas rústicas automáticamente nos trasladan a un cuento de hadas, donde las montañas son parte fundamental de los relatos y protegen a sus habitantes de los elementos y favorecen su inmensa fraternidad, pues no importa si usted es foráneo, siempre será recibido con los brazos abiertos. Una mágica mixtura que se rodea de contrastes convierte a Coscuez en un importante puerto de comercio, donde todos los interesados conviven en un ambiente de paz y tranquilidad. Como todos los tesoros siempre están escondidos, necesitamos un guía, y como lo dijo el famoso poeta, quien encuentra a un amigo, encuentra un tesoro, nosotros lo hemos encontrado a los dos en un solo personaje. Cuando nos hablan de vitamina, automáticamente nos imaginamos un elemento nutricional que es vital para el desarrollo humano. También nos podemos referir al jugador argentino Pablo Vitamina Sánchez, quien actuó en varios clubes importantes alrededor del mundo, y Coscuez no podría ser la excepción de tener un personaje con dichas características. Aunque no le hace honor a su apodo, Carlos García, a quien se le conoce como Vitamina, tristemente no honra este remoquete, un tanto enclencle, también dicharachero, y aunque no sabe la definición de enzima, ni mucho menos de moléculas, es un personaje muy querido por todos en esta comarca. ¡Ay, Señor bendito! ¡Ay, Padre Santo, ayúdenos, Señor, guárdenos! Virgen de Chiquinquirá, guárdenos, Señor, en este día. Que me regale una esmeraldita bien grande, Señor, para salir de esta pobreza, de esta ruina, de esta miseria. Dios mío, Señor, mira a mi familia, mis hijos, mis hijas, por allá, Señor, están sufriendo. Yo por aquí solo, Señor, llevando del bulto, pasando necesidades. Mi Virgen Santísima de Chiquinquirá, ayúdanos, Señor. Dame una para llevarles algo a mis hijos, comprarles su casita, comprarles algo, darles estudios a mis hijos. Ay, por aquí, uy, que me espiné. ¡Ay! ¡Uy! Bueno, gracias, Señor, que me ha ido bien. Ya estoy bien de salud, Padre Santo. ¡Oh, Dios, Virgen Santísima! Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo tuvo un periodo de paz, pero también un aumento significativo en la natalidad, y en esa época de aparente bonanza vino al mundo Vitamina. No tiene ni una foto de cuando era niño, pero según él, y aunque no lo creamos, manifiesta que era gordo y rozagante. Vio la luz en un pueblo de Cundinamarca, en Paime, para más señas. Dice que su padre era administrador de los capitales de un gringo y que su mamá se dedicaba a los oficios del hogar. Cuando vino la violencia partidista, su familia tuvo que emigrar del pueblo y buscar fortuna en otro lugar. Fue así que, luego de perder a su mamá, se embarcó como polizón en uno de los buques que en ese entonces tenía la flota mercante Gran Colombiana. Y así, como él dice, se volvió un viajero, un trotamundos. Carlos Vitamina ha sido un aventurero en busca de riquezas, de amores y de conocimientos. Por esto, conoció múltiples países, aunque desde lejos, porque tenía que hacer variedad de labores en el barco que no le permitían vacacionar. Aún así, habla con propiedad de las maravillas de algunos países que dice conocer. Luego de esta travesía internacional, después de varios años, decidió regresar a su terruño, donde lo recibieron con la triste noticia de que su madre había muerto. Desilusionado, volvió nuevamente a recorrer el mundo. Durante este periodo habla con satisfacción de las experiencias vividas, como el aprender a manejar, a reparar motores, labores de soldadura, entre otros oficios, que lo llevaron a conocer a Venezuela, cuando era próspera y un paraíso para los colombianos que querían conseguir fortuna. Cuenta cómo se hizo amigo de un alto funcionario de la policía venezolana, al cual le hizo muchos favores, y este, en contraprestación, ayudó a deportarlo, acabando así con su sueño de amasar fortuna en el país vecino.
Después de este traspiés y viendo la bonanza que se presentaba en el occidente boyacense, decidió emigrar a esta región para aportar sus conocimientos de todero, es decir, de realizar cualquier oficio para el progreso de la región. Aquí, si vino por esa subidita, aquí sacaron la harta esmeralda. Y aquí sacaron la harta esmeralda. Y este corte va hasta ahí nomás. Sino que justo lo taparon. Que lo taparon. Le digo dónde saqué esmeralda yo. Una chispita pequeñita. Sí, toca subir aquí. Pero aquí sube. Como el sector no necesitaba toderos, sino huaqueros, terminó convirtiéndose en uno de ellos y adoptando a Coscuez como su hogar, el sitio donde vive, donde labora y conoce. Sin embargo, la ambición por conseguir mucho dinero en labores de minería ha cedido a cambio de servir a sus vecinos y cualquier persona que solicite su solidaridad, o apoyando acciones cívicas de las autoridades, porque Vitamina siempre tiene energía suficiente. Corte el gavilán. Eso sí. ¿Sí se ve? Aquí picaba, lo hice este corte. Yo he sacado murallas aquí, chispitas, pero brillantes, brillantes. Aquí tengo una veta muy hermosa. Y en esto, pico, mira. ¿Sí ya alcanza a ver? Disfruta su oficio. Ahora dice que ama a todas las criaturas de la tierra desde que abrazó el cristianismo y escucha una emisora con temática religiosa mediante la cual dice estar conectado con el mundo. Da conceptos profesionales como si su vocación fuera la espeleología. Sacan un poquito de tierra para lavar, pero toca llevar hasta allá donde hay agua, porque aquí no hay agua. Allí más adelante es donde hay un tema que no hace agua. Ahí sacan para otro porque allá abajo. Entonces, pues gracias. Dice que su mundo a veces se convierte en una sin salida, una especie de túnel, pero él, como buen huaquero, siempre busca la solución a sus dificultades, situaciones que lo tuvieron al borde de la desdicha. Esta es una clavada que tiene 3 metros y coge un cortecito aquí a mano derecha bajando y coge aquí, es un pedacito, y aquí sigue la clavada a mano izquierda bajando. Entonces sigue por aquí en esta clavada, yo bajaba, entonces resulta que aquí había muchos huaqueros y estando por allá yo venía a recoger un cable con un señor que lo había dejado por ahí. Entonces ellos bajaron temprano y yo me quedé atrás. Después yo bajé a recoger el cable y no lo encontré. Entonces de regreso, porque como tiene varios gajos para la derecha y para la izquierda, yo me perdí y no encontré a ellos. Y cogiendo del agua al lado, ese corte estaba caliente, estaba más de 60 grados de temperatura. Yo iba con la maceta de cincel, este martillito que llevo, y ya de regreso no encontré la salida. Que la salida es angostica. Yo caí y me desmayé a las 9:30, por ahí en esa hora, porque yo me acuerdo que yo miré el reloj y eran las 9, y entonces yo me arrodillé y le pedí perdón a Dios, y entonces ya les dije que, Señor, perdóname por todo lo que he hecho malo, todas las cosas, Señor, yo me arrepiento de todo corazón, guárdame que no sea esto mi tumba. Quiero salir, Señor, yo sé que aquí vienen a buscarme, así sea vivo o muerto, pero me vienen a buscar acá.
Entonces yo me caminé otro ratico y ya eran como casi llegando a las 10. Yo me desmayé. Entonces ya de regreso, yo no sé cómo quedé, si a boca abajo, de medio lado. Y me voltearon, me echaron aire, subieron dos señores y no se aguantaron el calor, se volvieron. Vaya, suban, suban, que allá vitamina está vuelto. Ya le echamos aire, pero está vivo, pero no se mueve. Suban porque nosotros ya no aguantamos el calor. Y entonces subieron otros dos señores porque los primeros que me encontraron no les tocó devolverse, no aguantaron el calor. Ya estaba muy desmayado, yo también ya estaba deshidratado. Ya llegaron y me mojaron los labios con un poquito de agua. Están en el poncho y me bajaron una clavada así de 3 metros. Era con unas lonas. Y yo no sé a qué hora me bajaron porque eso siempre está lejos, eso es liso. Entonces ya ahí me echaron en un carro y me dijeron en el corte de volver. Ya eso fue el primero de mayo del 2017, hace 4 años, el primero de mayo. Yo quedé desmayado, hasta la 1 me sacaron de allá. Yo duré 3 horas desmayado solo. Y ese mismo día murieron 2 personas arriba en pavimentado, más arribita donde está este corte. Está la marronera, está por venir. Yo gracias a Dios, un milagro, estoy vivo. Sí, esto es un trabajo ya no. Esto era lo que queríamos. ¿Sí o no? Bueno, vamos saliendo. Estoy un poco estrecho. Está caliente, está caliente. ¿Me escuchan? Uy, no les aconsejo que entre por aquí. Por el calor de los otros cortes de abajo, de La Paz, de todos los cortes de aquí para abajo. La fortuna, según él, puede estar en cualquier lugar, hasta debajo de una piedra. ¿De una piedra así? Sí, de esta así. ¿En serio, tío? Sí. Yo la de la chispita también que me encontré el chubor fue en la quebrada y fue en una piedra así. Estaba botada y la partida estaba por dentro de ahí, mi tía. Sí. 1 millón nomás me dieron. Pero está muy bonita, señora. Cuando llega esta pasada aquí y eso ya bajando, es brecha, sí. Donde se encuentra queda la fuerza, porque esta es una fuerza que lleva la. Aquí para estas son las fuerzas. Y eso ya es brecha. Ya no está la brecha. Además, como afirma Vitamina, en esta zona se encuentran objetos muy particulares. En días pasados, Vitamina tuvo un quebranto de salud muy, muy fuerte a causa de un ataque cardíaco que lo mantuvo hospitalizado por varios días. Y fue precisamente una enfermera que lo conocía años atrás por su solidaridad quien lo ayudó en Bogotá. Pero como cual hombre ha resucitado y vitaminado, ha vuelto a retomar sus actividades. Esta es Vitamina, quien pasó de ser un guía de la zona minera a ser protagonista y conocedor de una zona que lo recibió con cariño, y él restituye esta confianza con conocimiento y sabiduría popular, que se atreve también a ser uno de los comunicadores oficiales de la región. ¿Hace año hizo? A pésimo. ¿Hace pésimo? ¿Le dieron diploma? No, señor, pasé a estudiar pintura automotriz. Girardot, Cartagena, Medellín, Barranquilla, Cali, Pereira y Perú. ¿Qué otro oficio sabe hacer? Construcción, soldadura, metalmecánica. Señor, manejo hornil, argón y láser. ¿Soy de aquí, mamá? ¿Por las esmeraldas?
Son difíciles de conseguir, pero sí, salen. No, señor, por allá no. Agua, dale un poquito. No, no me estoy enmayado. Que sale uno cansado por allá y fatigado. Ay, no, me he pintado la cara.